autoridades. Bueno, también Samuel, es cierto que ya son más de, si no estoy mal, 15 años de que no teníamos un huracán intenso, y es muy probable que sea por lo menos una generación o dos o tres de autoridades que no habían enfrentado un fenómeno meteorológico de estas características. Entonces sí, uno sí extraña esa reacción impresionante del Estado mexicano una vez que había sucedido, pero claro, también los otros fueron desastres de muchas mayores dimensiones. Y en lo que cabe, se reaccionó relativamente bien, ¿no? La energía eléctrica se restauró pues en un promedio de 3-4 días, yo percibo que este ayuntamiento sí está muy lento. Limpió ciudades, parte de la ciudad, pero bueno, una de las principales razones por las que se cayeron tantos árboles, aunque no fue tan amplio el número, es por la falta de mantenimiento. Se tenía que haber podado para que no se convirtiera en una especie de paraguas. Uno cuando saca un paraguas, cuando hay mucho viento, pues se va. Entonces, estos árboles con demasiado follaje eran una especie de eso, ¿no? De paraguas atraídos por el viento, y se cayeron quizás más de los que esperábamos, ¿no? Hubo un amplio número de árboles para un huracán que casi parecía tormenta, bajó mucho de nivel. Solamente habrá tenido 3 horas promedio de intensidad. Pero sí, sí, sí percibo desde mi óptica como ciudadano que no había un nivel de capacitación en las autoridades locales, estatales probablemente, federales tampoco, no tengo información, pero lo que percibí, igual de pues con el mismo número de elementos para enfrentar estos desastres, ¿no? Aunque creo que tampoco fue tan grave, ¿no? Lo que sucedió fue mucho más tranquilo en el caso de Cancún, la Riviera Maya, y bueno, ya está prácticamente todo de vuelta a la normalidad en una gran medida, ¿no? Algunos servicios mínimos fallando, internet, teléfonos, mínimo.